Estoy hambriento. Hace 2 semanas que no como. Bueno, puedo darle algún dinero para que compre comida. La comida no me entra. Jamás me ha entrado. Haré lo que sea para ayudarle. ¿Lo que sea? Pues claro. Oh, gracias. Señor, ¿me permite usted que me presente? Mi nombre es Eramus. Soy un vampiro. Pero usted eso ya lo sabe, claro. Oiga, ¿dónde están sus colmillos? Oh, son retráctiles cuando no se utilizan. Oh, no se preocupe, no le pasará nada. No le he mordido muy profundo. No se convertirá en uno de nosotros. Ha sido la mejor sangre que he probado jamás. Además de alguien tan noble. Porque usted es el famoso Harry Chetwin Haynes, el autor de esas maravillosas historias de horror. Es usted mi autor favorito. Yo no creía que ustedes leyeran historias de horror. Mi querido amigo, comete una injusticia consigo mismo. A todos les gusta leer cosas sobre sí mismos y sobre los de su especie. Ya. Bueno, me alegro de haberle sido de ayuda. Me alegro de que le guste mi sangre. Digo, mis libros. Ahora tengo que irme. Oh, eso sí que es una lástima. ¿Quiere usted más sangre mía? No, 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 no. Se equivoca usted. Yo le debo algo. Quiero serle útil, pagarle lo que le debo. No, no me debe usted nada. Muchas gracias. Ha sido un placer poder ayudarle. Yo podría proporcionarle material para su próximo libro. ¿Material? ¿Qué clase de material? Le llevaré a un sitio donde se reúnen todos mis amigos. Hay vampiros, hombres lobo, fantasmas, todo tipo de monstruos que pueda usted imaginar. Y algunos más inimaginables para un simple mortal. Allí encontrará usted historias tan horripilantes que se le encogerán los dedos de los pies. Y los pelos se le pondrán tan de punta que le llegarán al cielo. ¿Dónde está ese lugar? Está a muy poca distancia. Se llama el Club de los Monstruos. Every night on the streets, when all the people are fast asleep, from every corner creeps the shape of something you wouldn't like to meet. La del grupo B se ha acabado, señor. Bueno, tendré que contentarme con la corrientucha del grupo cero. Si me permite aconsejarle, señor, zumo de tomate será lo menos llamativo. A good looking in a monster nation. Mr. Wheelwerb wants to meet you. He's waiting for the moon to greet you. Sister Snake with a poison touch wants to catch you in a midnight crush. Got a friend you know you can trust. He's a fiend and he's one of us.
Gracias, Volga. Bien, esto es bastante agradable, pero no nos alimenta. Para alimentarnos de verdad, tenemos que obtener nuestra comida directamente de sus fuentes. Y eso se hace cada vez más difícil. Hoy en día la gente está muy bien educada. Es por todas esas películas de horror y la televisión. Oh, ya todo el mundo sabe lo del ajo y lo de las estacas en el corazón. Todos tenemos nuestra cruz que soportar. Preferiría que no usara esa palabra. ¿Qué es eso? Oh, es un árbol genealógico de los monstruos. Mire, en principio tenemos a los monstruos primates, vampiros, hombres lobo y fantasmas. El cruce de un vampiro y un hombre lobo produciría un lobo vamp. Pero un hombre lobo y un fantasma darían un lobo fan. El vampiro y el fantasma darían un vamp fan. De un lobo van y un lobo fan darían un lofan. De un lobo fan y un van fan saldría un fan fan. De un lobo van con un van fan, un van van. Pero si un lofan se cruzara con un van van o con un fan fan, el resultado sería un basti. ¿Un basti? Bueno, en realidad es una forma suave de decir bastardo. Mire usted, en realidad es muy sencillo. Todo lo que tiene que hacer es recordar las reglas básicas del reino de los monstruos. Los vampiros chupan, los hombres lobo aúllan. Los fantasmas ululan, los lofanes lamen, los fanfanes bostezan, los bastis soplan. Pero los fanbastis solo silpan. ¿Fanbastis? Si un basti se cruza con alguno de los otros híbridos, sus descendientes se llamarían fanbastis. ¿Y esos solo silban? Bueno, no lo hacen muy a menudo. Eso no parece muy terrorífico. Oh, tendría usted que ver el resultado de un silbido de fanbasti. Los fanbastis son los más bajos en la jerarquía de los monstruos. Y aún así tienen ese poder. ¿Qué sucede cuando un fanbasti silba? Yo sé de un hombre que una vez vio los resultados del silbido de un fanbasti. No vio más que eso. Y sin embargo... Está así desde hace ya 6 meses. Si supiéramos lo que sucedió tras esos ojos asombrados, podríamos ayudarle. Fue encontrado bajo extraordinarias e inexplicables circunstancias. ¿Hay algo? Nada que nos sirva. Deberíamos buscar un trabajo decente. ¿Y ser esclavos toda la vida? No, lo que necesitamos es algo grande. Un buen golpe. Alguien que valga su peso en oro. Conseguir dinero incluso para casarnos. Ah, aquí hay algo. Anticuario necesita secretaria para ayudarle a catalogar su colección de libros. Algunos de estos locos tienen cosas que valen muchos miles. Oro, que fundido, no deja pistas. No es muy probable. Ofrece bastante dinero. Aldrijo.
Señor Raven. Soy Ángela. Ángela Jones. Le escribí en contestación a su anuncio. Sí, claro. Pase, por favor. Mi estudio está por aquí. Hay muchas cosas. Hay que catalogarlas todas. Antes de que empecemos, hay algo que debo decirle. Algunas personas creen que es difícil, imposible trabajar conmigo. ¿Por qué? ¿Les pega a sus secretarias? No, nada de eso. Yo presumo de ser un jefe fácil de soportar. Es solo que... Perdón. No puedo hacerlo. ¿Es que no te ha aceptado? Me he parecido muy bien. Y la casa está llena de buena mercancía. Pero la forma de mirar tiene un no sé qué terrorífico. ¿Llena de buena mercancía? No voy a volver. Contrata a alguien para que limpie este lugar. No puedo. No puedo pedirle a la gente que venga aquí. No sabe lo difícil que fue para mí el poner un anuncio. ¿Por qué? Jamás debo acercarme a la gente. Ni siquiera puedo salir de estos campos. ¿Y nunca se siente solo? Si supiera usted la agonía de mi soledad... Algunos de mis parientes vienen a visitarme de vez en cuando, pero ellos son diferentes. ¿Y por qué no puede usted salir? Con todo ese ruido y el tráfico, podría. ¿Podría qué? Pretendí asustarlas. Son mis únicos amigos. Pronto se acostumbrarán a su presencia y la aceptarán como amiga. Bueno, tengo que ir a trabajar. Siempre me han fascinado las cosas de los muertos. Probablemente tiene algo que ver con mi linaje. Y los vivos siempre... Antes solía llevar una máscara. No servía de nada. Solo despertaba curiosidad. Querían ver lo que había debajo y entonces... Es mejor pasar por el sobresalto desde el principio. Así incluso pueden llegar a acostumbrarse. Thank you.
debería tener siempre flores. Montones de flores. Tendría que estar rodeada siempre de flores. Las palomas estarán esperando su desayuno. Sí, sí, tiene razón. No debo abandonar a mis otros amigos. No imagino lo que ha significado para mí el conocerla. ¿A qué estás jugando? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dejarlo. Olvídate del asunto. ¿Es que le tienes miedo? Tú misma has dicho que es un debilucho. ¿Qué puede hacerte? No lo sé. Mira, por lo menos tráete algo para que yo vea qué tipo de mercancía tiene y valorarla. No me gusta. ¿Es que te has enamorado de él? No. Me aterroriza. Sin embargo. Este tipo de mercancía es casi imposible de vender. Es demasiado especializada y necesitaríamos una tonelada para que tuviera algún valor. ¿Lo dejamos entonces? No. Hemos invertido mucho para abandonar ahora. Pero si no nos sirve de nada. Es casi seguro que esto él lo paga en efectivo. Tiene que tener una caja fuerte en algún sitio. Probablemente guarde allí los artículos de verdadero valor. ¿Ha salido ya de su habitación? No lo he visto desde hace días. Bien. Así tendrás más oportunidades para buscar la caja. Thank you.
Perteneció a la princesa Sejoya. Decían que era la mujer más hermosa de su época, de eso hace 3.000 años. Sejoya debía tener el mismo color de su piel. Le va muy bien a sus ojos y a su piel. Preciosa. Debería guardar todas esas cosas en un banco. No me gustan los bancos. Tienes que ver a la gente. No, mis cosas están mejor aquí. Conmigo. Ángela, ¿quiere casarse conmigo? Me doy cuenta de mi aspecto y de todo lo demás. Pero aún así podría quererme. Pero ya lo hemos planeado todo. No puedo hacerle eso. Oye, no te preocupes, todo saldrá bien. Solo recuerda el plan. Y juega un poco con él. Haz que te dé el anillo como regalo de compromiso y entonces... Recuerda la combinación cuando abra la caja. Oh, me has hecho tan feliz. Claro que puedes quedarte el anillo. Es normal que adorne una mano viva después de tantos siglos. Y una mano tan bonita. Ah, tengo que hacerte una confesión. Soy un fanbasti. Supongo que no sabes lo que es eso. Si alguna vez silbo... Jamás debo silbar. Suceda lo que suceda. Tienes que conocer a mis parientes. Ellos pueden explicarte la situación mucho mejor que yo. Daremos una fiesta. Una fiesta de compromiso. Podría ser un baile de disfraces. Mis parientes vendrán poco a poco. Así tendrás la oportunidad de acostumbrarte a ellos gradualmente. Me gusta disfrazarme. A pesar de mis parientes. A pesar de todo. Podrás seguir queriendo. Es un crimen esconder tanta belleza. Pero debemos ir todos con máscara. Presentarte a mi tío abuelo Uriel. Tío abuelo, te presento a la que va a ser mi esposa, la señorita Ángela Jones. Thank you.
El dinero y las otras cosas no me importan. Cógelas. Haz lo que quieras con ellas. Dáselas a quien tú quieras. Pero aún puedes seguir amándome. No, no. No me toques. Eso es todo lo que quería de ti. No digas eso. No debes decir eso. Jamás podré quererte. ¡Eres horrible! ¡No! ¡Horrible! ¡Jamás podré amarte! ¡Jamás! ¡Eres horrible! ¿Conseguido? Aún puedes amarme. Aún puedes amarme. Nada más triste que el agonizante dolor de un monstruo de corazón tierno. Van a tocar mi canción. Hey, fix me a drink and make it a Bloody Mary. Don't forget to spike it. Play my favorite record. You're so vain. You come from Pennsylvania. I'm from Transylvania. And all the pain in your head. She's the one I rate. She's just the kind of girl I love to punctuate. When I kiss and I find her hand, like making love to a colander, I said, oh, I'm just a soccer boy. Love.
el secretario del club. Amigos monstruos, ruego silencio para presentar esta noche a nuestro gran amigo e invitado de honor, el gran vampiro productor cinematográfico, Linton Vosotsky. ¿Un vampiro productor de cine? No lo son todos. Es un gran honor para mí el que se me haya invitado aquí esta noche para mostraros un extracto de mi última película. Es, os lo aseguro, una película muy querida para mí, porque está basada en mi propia juventud, pero en escenarios modernos. Poco presupuesto. Yo nací y crecí aquí, en Londres. No puedo decir que sintiera la necesidad de seguir la profesión de mi padre. Veréis, él trabajaba de noche. Se pasaba todo el día durmiendo. Necesitaba paz y tranquilidad. Pero siendo un niño vergonzoso por naturaleza, a mí también me gustaba que viviéramos en una casa solitaria. Y evitábamos a nuestros vecinos. Pero hasta el niño más vergonzoso tiene que ir a la escuela. Mi madre, cuyos huesos descansan bajo tierra, se empeñaba siempre en que mi aspecto fuera inmejorable. Y recuerda lo que te he dicho. No hables nunca con desconocidos. Lo recordaré. Precioso. Vamos, Manfred, tienes que darte prisa o perderás el de las 5:30 parados por circo. Sí, sí, tienes razón, querida. Tienes un trabajo tan sucio. No me gustaría pensar que te confunden con un carnicero. Papi, me gustaría que jugaras conmigo durante el día. Trabajo durante la noche. Tengo que dormir. ¿Eres camarero? Oh. No, hijo, no soy camarero. Pero creo que tengo algo que ver con el negocio de las comidas. ¿Qué es lo que haces? Yo alivio el peso de aquellos que tienen demasiado y recibo ciertos beneficios nutritivos a cambio. Un mordisquito, una chupadita, y ellos jamás sienten nada. Comer, pero sin gula. Ese ha sido siempre mi eslogan. Las horas punta de los trenes y las salidas de los teatros proporcionan una buena cosecha para aquel que sabe su trabajo. Pero siempre hay que tener cuidado.
con los sangrientos. Sí, y la brigada sanguínea. Cuidado con los hombres que llevan fundas de violín. No creo, querido, que haya necesidad de desvelar los problemas de tu profesión. Tienes razón, querida. Un caballero no mezcla nunca los negocios con la vida privada. A Linton le basta con saber que tiene un padre nada corriente. Que quiere mucho a su familia. Mucho. Volveré a las 7. El bicho. Apuesto a que tú no puedes hacer eso. Claro que no puedo. Cobarde. Bicho. ¿Ves qué pálido está? Apestoso. Tú no puedes hacer eso. Llora, nene. Bicho. El que esos horribles niños te molesten. Mira, tienes que recordar que tú eres mejor que ellos. En el viejo país de donde procedemos, tu padre era un noble. Es conde. Y eso quiere decir que yo soy condesa. Bien, por tanto, tú eres vizconde. He dicho que soy vizconde. ¿Milord? ¿Excelencia? ¡Cosa! ¡Bicho! Niños, ¿qué está pasando aquí? Vamos. Te acompañaré hasta tu casa para que no te hagan daño. Dios santo, ¿por qué no? Mi madre me ha dicho que no hable nunca con desconocidos. Pero yo no soy un desconocido, soy un clérigo. ¿Quieres un caramelo? No, gracias. No puedo permitir que nadie vaya a mi casa. ¿Por qué no? No lo sé. Tiene que haber una razón. Creo que mi padre se escapó de algún lugar de Centro Europa. A lo mejor se esconde. ¿Por qué estaban esos hijos de Satanás tan enfadados contigo? Porque les he dicho que era vizconde. ¿Tu padre es un noble? Yo veo muy poco a mi padre. Duerme durante el día y sale por la noche. ¿Ah, sí? ¿Y dónde duerme? En el sótano. Yo nunca he estado allí. ¿Y por qué no vas un día? Puede que se despierte más temprano y juegue contigo. Esperas hasta que tu madre se vaya y así no se enterará.
de compras, Linton. Recuerda que no puede entrar nadie mientras yo no estoy. Lo recordaré. Hasta tu padre. Déjame en paz. ¿Dónde está tu padre? ¡Vamos! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Somos la Brigada S, hijo. Los sangrientos. La Brigada Especial para Delitos de Sangre. Hemos jurado erradicar el vampirismo de esta tierra. El chico dijo que su padre dormía abajo. Buscad el sótano. Tu padre ha sido el caso más difícil de mi carrera. Le he perseguido durante meses. Ha sido muy, muy inteligente. Pero ahora por fin le tengo. ¡Señor! ¡No, no pueden bajar ahí! ¡Llevadle abajo! Tiene que ser testigo del final. Thank you.
Bueno, no os quedéis ahí, pedid una ambulancia. Necesitará algo más que una ambulancia. Mi marido no ha tomado solamente un sorbito de refresco. Le ha mordido profundo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ahora es usted uno de sus discípulos. Sus hombres tendrán que clavarle la estaca. Tiene razón, señor. Ahora lleva usted el virus. Cuando salga la luna se pondrá usted furioso. Tenemos que cumplir con nuestra obligación. No puede usted hablar en serio, sargento. ¡Está usted hablando con Pickering, una leyenda dentro del departamento! ¡Soy el jefe de los sangrientos! ¡Le he clavado la estaca a más de 2000 vampiros! ¿No hablará usted en serio? Señor, no querrá que tengamos que perseguirle por los subterráneos, señor. ¿No sería respetuoso? Ahora, si quiere usted tenderse y estarse quietecito, nosotros acabaremos con todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde estará más cómodo, señor? ¡No! Watson, una camilla. Siempre un chaleco antiestaca lleno de salsa de tomate. Vení. Lo que tenéis que aprender en la vida, queridos, es que nunca se es lo bastante precavido. Somos una familia feliz. Gracias por tan inolvidable velada. Ahora tengo que irme. Precisamente ahora va a empezar la diversión. Paid for a part of your dream.
preciosos, ¿no le parece? Maravillosos. ¿Sí? Esa chica que cierra el árbol genealógico, estoy seguro de que no es un monstruo. No, es una humafán. Se trata de un cruce entre fantasma y ser humano. Al igual que se cruzan entre sí, los monstruos pueden cruzarse también con seres humanos. Los resultados son casi siempre desastrosos. Pero sin embargo, lo siguen haciendo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Hacen? ¿También silban o algo así? Los humafanes, demonios, no, qué va. Aparte de un voraz apetito por la carroña, cosa que les viene de la parte fantasmal de la familia, no hacen nada interesante. Vaya, me alegro de oírlo. Sí, pero sus parientes tienen unas costumbres fascinantes. Por cierto, uno de ellos me contó una vez una historia intrigante. Empezó con... Creo que le va a interesar. Sí, se lo voy a contar. ¿Quieres hacer otra toma? No. Un descanso. Bien, descanso para todos. ¡Luces! Quiero que observéis la 3, la 11 y la 13. Supongo que tendré que deshacer el lío en la sala de montaje, como siempre. Ah, Sam, ¿quieres echarle un vistazo a estas fotos de los nuevos exteriores que hemos encontrado? ¿Y dónde habéis buscado? Aquí, aquí y aquí. ¿Qué tiene de malo esta zona? Parece mucho más remota, mucho más prometedora. Quiero un pueblo extraño, misterioso, solitario y medio desierto, en el que poder rodar una película de ambiente terrorífico. ¿Crees de verdad que vas a encontrar un sitio así en un lugar por el que pasa una autopista y una central eléctrica y un grupo de hoteles de 5 estrellas? Saldré este fin de semana y encontraré el sitio. Thank you.
¿Alguien aquí? ¡Mesonero! Oh. Quisiera llamar por teléfono. Aquí no hay teléfono. Bueno, quizá usted pueda ayudarme. Mire, quisiera utilizar este pueblo para hacer una película. Una película para el cine. ¿A quién tengo que pedirle permiso? ¿Quién se encarga de eso por aquí? Aquí gobiernan los ancianos. ¿Y cómo puedo verlos? No tardarán en llegar. No se preocupe, mi oficina de producción se encargará de todo. Hablaré con mi director artístico cuando llegue a Londres esta noche. No podrá viajar esta noche. Está muy lejos. No es seguro viajar de noche. Quédese aquí. Y esos gusanos, esos bichos asquerosos, son verdaderos monstruos. Nada está a salvo. ¿Puedes señalarme a alguien el garaje más cercano? ¿Garaje? No hay garaje. ¿Podrán sugerirme ustedes algo? Pronto se hará de noche. No se está seguro en la oscuridad. Quédese aquí en el mesón. Ha dicho que se coma esto.
¿Qué es eso? Conejo estofado. Lo he hecho yo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Nombre? ¿Quiere decir cómo me llaman? Sí. Luna. Papá es el dueño del mesón. ¿Personas del exterior llevan ropas como las suyas? Exterior. Estamos solo a un par de millas de la autopista. Con mi coche en una hora llegaríamos a una gran ciudad. Nosotros solo tenemos estas ropas. Solo ropas de las cajas. Ninguna ropa como la suya. ¿Cajas? Todo viene de las cajas. Dicken, que trabaja con las manos, ha hecho esto con las cajas. ¿De dónde sacáis esas cajas? De la tierra. En las noches de recolección, todo sale de las cajas. Vestidos, madera, comida, todo de las cajas. Ya no quedan más cajas. Se han acabado. Yo no soy como los otros. Soy una humazán. Mi madre era del exterior. Cuando yo nací, a ella la pusieron en una caja. Luego la enterraron hasta el gran festín. Papá dice que ella cayó en la trampa, igual que usted y su coche. Luna, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Vas a decirme lo que van a hacer conmigo? Papá me pega si lo digo. ¡Dímelo! No te soltaré hasta que me lo digas. ¡Tenemos que conseguir comida! Que me ayudes, tengo que salir de aquí. Escóndase allí. Ellos no entran allí. Si entran, se caen. Tú puedes entrar. Yo no soy como ellos, yo soy una humazán. Puedo entrar. Iré cuando pueda, para ayudarle. Oye la plegaria de tu humilde servidor y dale la fuerza para relatar la increíble maldad de la que ha sido testigo. Teníamos que haber destruido al primero, haberle aplastado, quemado su sucio esqueleto y haber arrojado sus cenizas al viento mientras agazapado tras una lápida conjuraba contra nosotros. Pero yo, perdóname, imploré clemencia para la criatura. Yo le llevé a mi casa y lavé su suciedad. Suciedad que jamás en mi vida había visto antes. Le vestí con ropas limpias y le acosté en una cama blanda.
¿En qué pequé, Dios misericordioso? Pues no debemos consolar al que sufre y dar amor ante la maldad. Entonces, una noche, cuando la luna estaba llena, le vi, y malditos sean los ojos que vieron y los oídos que oyeron, alimentándose en el cementerio. Con barro en las manos, sentado sobre un montón de tierra, royendo, royendo. Le echamos de aquí, pero por uno que echamos, regresaron 12 y danzaron alrededor del pueblo, unidos para delimitar este lugar como suyo propio. Incluso mientras escribo, puedo oír sus aullidos. Hija. Porque te ayude. No voy a volver. Si tú te vas, Luna se queda aquí. Eso es una tontería. Cuando yo huya, quiero que vengas conmigo y que vivas como tú te mereces. Me llevas al exterior y llevaré ropas como las tuyas. ¿Me llevas al exterior y subiré en el metro? ¿El metro? ¿Qué sabes tú del metro? Dicen los ancianos que se comen mejor bajo tierra. La piedra puede matar si te da en la cabeza. Ellos matan así a los animales. Será su próximo truco. Ninguno más. Esperarán a que vengan los ancianos para el gran festín. Los ancianos no son como nosotros, son muy inteligentes. No se puede escapar cuando los ancianos están aquí. ¿Cuándo llegarán? Esta noche.
nos han hecho la niebla. Mira. Dio al conejo. El conejo murió enseguida con el cuello roto. Yo muero pronto. Nunca veré el exterior. Nunca llevaré vestidos bonitos. Iré a buscar ayuda. Te pondrás bien. Pueblo. Oiga, si me llevan ustedes a la comisaría. No se preocupe, señor. La hemos visto. El camión de provisiones la recogerá. ¿Camión de provisiones? Va detrás de ese coche. Verá, siempre damos escolta policial a los ancianos cuando regresan a Lockville. Serviría para una buena historia, ¿no le parece? Y además es muy moral. Nada de desnudos, nada de sexo. O un poco de violencia, quizá. Ahora de verdad tengo que irme. Oh, no. Me ha caído usted muy bien. Pero me prometió... Oh, no. Le voy a proponer como miembro. Pero yo no soy un monstruo. ¿Cómo que no? Tonterías. Usted es el mayor monstruo de todos. Ah, señor secretario del club. Quiero proponer a mi amigo... como miembro de esta augusta asamblea. No, pero él no puede. Él es un humano. Sí. Pero ¿acaso podemos llamar a este un verdadero club de monstruos si no contamos entre nuestros miembros con un solo ser de la raza humana? Tontería. ¿Qué sabe hacer él? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Durante los últimos 60 años, los humanos han exterminado a más de 150 millones de seres de su propia especie. No se han ahorrado esfuerzo alguno para alcanzar esa astronómica cifra. Y los métodos que han utilizado
deben provocar nuestra mayor admiración. Como todos sabéis muy bien, los humanos empezaron con ciertas desventajas muy serias, pero las superaron con maravilloso ingenio. No teniendo colmillos, ni garras, ni siquiera un silbido que mereciera la pena, inventaron armas, tanques, bombas y aviones, y campos de exterminio, gas venenoso, dagas y espadas, bayonetas, trampas, bombas atómicas, misiles voladores, submarinos, barcos de guerra, transportes aéreos y automóviles. Incluso han perfeccionado un proceso por el cual pueden difundir una enfermedad letal en cualquier parte de este planeta. Por no hablar, claro, del poder nuclear. Durante su corta historia, ya lo sabéis, los humanos han dado muerte a otros humanos, quemándolos, colgándolos, decapitándolos, estrangulándolos, electrocutándolos, fusilándolos, ahogándolos, aplastándolos, torturándolos, destripándolos. Y con otros innumerables métodos que revolverían los delicados estómagos de esta augusta asamblea. Jamás me había dado cuenta de que tenían tanto talento. No nos gusta presumir. Yo secundo la propuesta. Un miembro de una raza con tanto talento solo puede dar buena reputación a un club de monstruos como este. Maestro, para celebrar como es debido la entrada de un nuevo miembro, ¿podemos oír nuestra canción? With my girlfriend, when she just stepped out the light, saying thanks for the memory as she took a big bite. And there's the blood. Welcome to the Monster Club. Welcome to the Monster Club. The Monster Club. You hear those happy footsteps follow you down the hall. As you open the door to your late night visitor, you really lose your cool. Whoa! When he borrows a spanner to tighten his bolts, you feel such a fool. In this club, welcome to the Monster Club. Oh yeah! Welcome to the Monster Club. The Monster Club. There's a face at my window. The darkness closes in. The door starts to creak and swing. Oh my. There's a picture of a beckle with a strange twisted smile. Given these circumstances, you run a mile. One, two, four, three, ow! The clock.
the Monster Club. A zombie and a ghoul can do the Monster Dub.